Hola Tauro, ¿cómo estás, Tauro? Te traigo tu lectura general para el mes de octubre. Uy, alboroto, Tauro. Vamos a ver. Tauro, antes de arrancar esta lectura estuve mirando, por supuesto, la carta astral de un ascendente Tauro sobre todo, así que si sos de Tauro, recordá mirar tu ascendente, que es muy importante porque yo hago lecturas de tarot astrológico, ¿sí? Tauro, estamos en un momento de sanar, de valoración personal. Hace un año y medio que está el nodo sur en tu casa 8, que es tu casa de sexualidad. Así que, Tauro, yo me acuerdo que en la lectura del mes anterior había salido un corazón herido en la zona de parejas. Así que atento con este tema de la pasión sexual, que son largos aprendizajes que venimos atravesando hace un montón de tiempo ya, ¿sí? Y aparte de eso, estamos aprendiendo a cortar con el pasado. Así que, Tauro, vamos a ver qué trae esta lectura general para vos para este mes. Tauro, viste que yo te había comentado que tenías el nodo norte en tu casa 2, que es la valoración personal, ¿no? ¿Con quién comparto mi energía sexual? Bueno, ahora esto ya está bastante superadito. Uy, ya. Pero hay un tema en el trabajo. ¿Ves ese 3 de espadas? Se corrió para allá. A ver, yo no sé si estás con trabajo, sin trabajo, qué está pasando a nivel económico. Pero hay un gran dolor ahí, ¿eh? A los taurinos les gusta mucho sentir esta estabilidad económica, tener un buen trabajo, unos ahorros guardados, les da mucha seguridad. Así que atento si eso no está pasando. Porque este mes me parece que el dolor puede venir desde ese lado, Tauro. Mira lo que sale a modo energía disponible del mes. Ay, me muero, Tauro. Viste que te dije antes de empezar el video sin mirar las cartas, un nuevo modo de fusionarse sexualmente o, digamos, de cómo vos compartís lo más preciado de tu ser con los demás. La casa 8, para, sobre todo ascendente Tauro, por supuesto, es esto, ¿no? De cómo uno administra los bienes personales de otras personas, las herencias, la energía sexual. Tauro hace un tiempo ya que viene planteándose estas energías. Así que hay un nuevo inicio y vamos a ver en dónde, porque esto no sale. No sale. Milagro. Ojo que puede ser un mes de milagros, Tauro, ¿eh? Tauro, también durante este mes, mirá lo que te digo, ¿no? El colgado, 3 de espadas, 6 de espadas. Antes de empezar el video, por supuesto, estaba mirando, como te decía, la carta astral de un ascendente Tauro. Va a estar durante casi todo el mes Mercurio retrogradando en tu casa 6, que es la casa de las rutinas diarias, en astrología, ¿no? Obviamente, es la casa del trabajo y de la salud. Entonces, ojo con las charlas que se dan en el trabajo, si tenés trabajo. Veo más una energía de estancamiento, veo más una energía de, viste, hasta un pequeño castigo, una pequeña sanción. También rever, charlar, conversar sobre todo lo que es trabajo. Te veo empezando nuevas cosas. No te digo que es el mejor mes del mundo, Tauro. Yo soy de la vieja escuela, old school. A mí me gusta el esoterismo desde hace muchos años, la filosofía hermética. No voy a chamullar. No soy de la época New Age, que todo es amor, todo es amor. Hay mucha gente, sobre todo en Argentina, que está atravesando momentos muy difíciles económicamente. Y hay que decirlo. Entonces, esperemos que no sea tu caso, por supuesto. Es una energía general. Esperemos que, si no te resuena, suéltalo. Pero bueno, lo que se ve es el colgado, 3 de espadas, 6 de espadas, ¿no? Un estancamiento. Hace un largo tiempo ya que la quietud no te está gustando. También está Urano en tu casa 1, que estás empezando a cambiar tu personalidad, ¿no? Entonces, hay muchas ganas de soltarse el pelo. Si tenés un trabajo desde hace mucho tiempo, te tiene aburrido o aburrida, y esto ya es una cosa hiriente, digamos, ¿no? Ojo con los compañeros de laburo, las compañeras de laburo que pueden traicionar, llevar a traer chismes. Acá hay que rever, va a haber una reunión posiblemente en el trabajo que te va a decir, bueno, chau, ojo si te echan, atento con eso. Esperemos que no, Tauro, toquemos madera, pero puede ser que te digan, andate.
O puede ser que vos digas, estoy podrida de estar quieto acá, no avanzo y yo quiero avanzar. Fíjate, el colgado está mirando para abajo. También es hacerse un poco el sota, ¿no? Decir, bueno, estoy podrido de este laburo, doy lo mínimo, si me pagan lo mínimo. Esto en Argentina pasa mucho. Esperemos que no sea así, pero bueno. Y finalmente, a fines de octubre, que es después de que, bueno, Mercurio retrógrado en tu zona de laboral va a estar hasta, creo que el 20, 21, 22, 23 por ahí de octubre, así que fines de octubre es esta huida, es esto de me voy, señor, o andate, ¿no? Ojo, acá hay lágrimas en el trabajo, traiciones, estás esperando, no hay plata. O sea, no se ve plata, ¿me entendés? En octubre. Ojo con eso. Yo te voy diciendo, Tauro, que empieces ya a ir planeando nuevos horizontes. Si no está pasando nada de esto, sí te veo embolado, embolada y con muchas ganas de irte de ahí. Y si no, hay gente que está hablando al pedo, como decimos acá en Argentina, para que te vayas de ahí. Cuidado con las traiciones en el trabajo, Tauro. Esto es algo que a la gente le interesa mucho saber, porque no todo en la vida es amor. Aparte, Tauro hace un año y medio ya que viene fijándose con quién comparte sus recursos. Tauro mente. Mente. ¿No? El diablo, los enamorados y el dos de espada. Ay, Tauro. ¿Para qué hablo, no? ¿Para qué hablo de las aventuras sexuales? Yo creo, Tauro, que ya venís pensando mucho en esto. Esperemos que sirva todo esto. Obviamente hay que decir lo bueno y lo malo, como decía al principio. Yo creo que venías muy apresionado, muy apresionada. Vengo que estabas harto o harta de la gente manipuladora, de la gente tóxica, de la gente que no te quiere bien, que no te da buenos mensajes, que no te da buenos consejos. Entonces veo que es un momento de decir, no quiero más relaciones tóxicas. Así sea en el trabajo, que por ahí viene la traición también, ¿no? No quiero más gente que no, gente que reste. Y bueno, indecisión. Tauro, lamentablemente es un mes de indecisión, pero bueno, también es un mes para rever, ¿sí? Los enamorados más el dos de espadas, todo es una dualidad, ¿no? Acá hay dos personas atadas a las cadenas, hay dos personas aladas por un mensajero y un dos de espadas que también es un dos. El dos no solamente son dos personas, es una cuestión de dualidad, de indecisión. Acá hay que hacer una tregua, Tauro. Igual no sufras por estos primeros mensajes que está viendo, porque a fin de mes yo te veo muy bien. Te veo por lo menos lanzándote hacia lo que vos te haga bien. Fíjate esto como decir, bueno, el cielo negro y acá el cielo amarillo, ¿no? Fíjate cómo el diablo y los enamorados es una carta. Voy a dejar estos dos acá. Son tan iguales y tan distintas. ¿Cómo una relación amorosa puede transformarse en una prisión mental y puede ser una relación que a la vez equilibre, ¿no? ¿Cómo una relación puede pasar de ser tóxica a ser sana? O cómo puedes, fíjate cómo el amor puede vibrar de tantas maneras distintas. Lo mismo que si te venías presionado del trabajo, vos sentís esta prisión mental, estas ganas de soltar. Fíjate que las cuatro personas están desnudas. Obviamente, más allá de, ¿no? De que con qué tipo de, si sos hetero, si sos gay, lo que sea, más allá de esto gráfico que se ve, ten en cuenta que el tarot es súper antiguo y antes era todo puras reglas heteronormativas, pero fíjate cómo de este encadenamiento, ¿no? De esto de, ay Dios, esta pasión que me está dominando, salimos a, wow. Un mensaje que cae del cielo. Uy, Tauro. Si, yo me acuerdo que la lectura de septiembre había como una especie de dos personas también. Atento, Tauro, con las bajas traiciones, con las infidelidades. Yo te recomiendo que te fijes bien con quién gastas tu energía. ¿Sí? Es muy importante esto. Mirá, vamos a leer esto del pasado antes de ahondar en el amor. El colgado, el diablo, la muerte, nueve de espadas, cuatro de oros, ocho de bastos. El pasado, yo sé que si sos muy de las bajas pasiones, esto puede ser que antes te hacía feliz, pero ahora ya no.
puede pasar algo en el ambiente de la sexualidad, de los bienes materiales, de que por ahí te das cuenta que hay alguien que está con vos por guita, no porque realmente te quiere, ¿no? Entonces, o por ahí, bueno, pensabas que tenías amigos en el trabajo y no los tenés. Ojo con esas cuestiones, porque Tauro puede ser que antes ciertas energías le caían bien, pero ahora ya no. Porque Tauro está transformando, sobre todo ascendente Tauro, está transformando su personalidad, su forma de valorarse, su forma de cómo comparte los bienes y su energía sexual con otras personas. Y a la vez también hay una expansión en su círculo social. Entonces, Tauro, entiendo perfectamente que esto puede traer angustia, que vos digas, no, yo antes tenía 1000 chongos, si estás soltero, por ejemplo, soltera, antes tenía 1000 amantes, ¿entendés? Y ahora sufro porque no los tengo. Es un aprendizaje, ¿eh? Es un aprendizaje. Tauro, es un aprendizaje. La valoración también pasa por cómo uno se mueve en su intimidad, ¿eh? Hay una dualidad ahí que está pegando muy fuerte. Puede ser que haya llorado por amor. Yo me acuerdo que el mes pasado, en la lectura de septiembre, había un corazón roto, una traición, un engaño inclusive, y seguí llorando un poquito por esto. Ojo con los enemigos en el trabajo, Tauro. Ojo si tenés amantes en el trabajo. Mira esto. Esto es en el amor. 9 de espadas, cielo negro, oscuro. ¿Viste cuando te despertás a la medianoche porque tuviste una pesadilla terrible? Bueno. Y fíjate qué diferencia hay entre dormir así, entre... Mira, son dos personas acostadas. Vamos a dejar eso porque el futuro, fines de octubre, cambia todo. Pero me interesa la energía actual. 9 de espadas más el 4 de espadas. ¿Cómo dos personas pueden estar acostadas y vibrar tan diferente, no? Esta persona del 4 de espadas hasta parece sin vida. Esto, ¿no? De pasar de la pesadilla a la meditación. De pasar de llorar y sufrir por alguien a, bueno, por algo será, sanamos este corazón herido. No te veo resurgiendo de las cenizas, pero te veo pensándolo a tu favor, ¿sí? Y este 3 de oros, ¿qué es lo que...? Porque yo, ¿sabes qué? Veo un antes y un después, de entre la mitad de octubre a fines de octubre. Las energías cambian, ten en cuenta que va a ser un mes que van a aparecer gente del pasado, ¿viste? Vas a pensar en gente que te traicionó, en, ay, al final, ¿viste? Todos están conmigo por plata, esas cuestiones. Ojo, está bien que te arrepientas, puede ser que te arrepientas de una traición, puede ser que te arrepientas o que te hayas dado cuenta de que alguien te traicionó. Tauro no es el mejor mes para el amor, pero bueno, si estás en pareja, puede que haya que... Pasaron discusiones, puede haber pasado... Más allá de la situación en la que estés, si estás solo, sola, acompañado o acompañada, es un mes de que acá algo pasó. Yo creo que acá te diste cuenta de algo. Y hay un tema de ansiedad, hay un tema de, por ejemplo, de angustia en el dormir. Puede ser que te despiertes en la noche... Viste, cuando por ahí uno se distrae durante el día, pero bueno, los sueños son reveladores. Y Tauro, mucha meditación, mucha calma, al borde de no hacer nada más. O sea, el estancamiento, fíjate cómo se ve en el trabajo y a la vez en el amor. Decís, bueno, cuando las cosas no se dan, a veces hay que quedarse quieto y pensar o esperar que actúe la otra persona. Pero fíjate cómo a fin de mes vuelven las conexiones, vuelven, en este caso, por ejemplo, las charlas, vuelven la comunicación. Es un mes para conversar, pero para... No es un mes para iniciar. A ver, viste que yo te mostré al principio esta carta de las de copas. Ojo, Tauro, si venías sufriendo mucho por amor, me parece que el camino no es volver, sino que el camino es iniciar por otro lado. Bueno, armarse. Fíjate cómo esta persona está con este color beige. No sabemos si tiene una armadura o qué le pasó, ¿no? Pero ha perdido hasta el color de su cuerpo, de su piel. Fíjate, Tauro, después también estas dos personas, ¿cómo van estas dos personas a un tercero? Ojo, si estás en pareja, puede ser que sea un mes, porque esta persona no sabemos en qué situación está. Viste, por ahí está haciendo terapia. Tauro, te recomiendo hacer terapia. Si crees en el psicoanálisis, espectacular, porque esta persona hasta puede estar en un diván, inclusive terapia de pareja. Mira cómo estas dos personas están charlando con un tercero.
También situación eclesiástica, ¿no? Fíjate, este vitro que es muy eclesiástico, esta iglesia, otra vez, por ahí estás cansado de estar solo, sola y te querés casar, ¿no? Querés formalizar desde un modo más espiritual. También esto que te decía, viste, de la casa 8, de cómo uno está intercambiando su energía sexual o sus bienes personales con qué personas. Entonces, bueno, puede ser que ahora empieces a ir por más lo espiritual, por necesitar más conexión real. También el 3 de oros puede ser, no sé, que como tuviste algún tema económico, puedas emprender nuevamente un negocio familiar. Si estás en pareja, puede ser arrancar un emprendimiento con tu pareja, porque el 3 de oros es una carta de comercio, de charlar. Fíjate cómo esta persona, ¿no?, que tiene este delantal, parece ser un artesano, una artesana, le da consejos a esta pareja, ¿no? Esto pueden ser monjes, todo lo que es espiritual es este mes. Todo lo que es nuevos negocios. Júpiter en tu casa 10, acordate que es la casa del trabajo, de las metas sociales. Puede ser que sea un mes en que no te enfoques en el amor, sino que lo único que quieras es trabajo. Porque acá pasa algo en el trabajo en este mes. Esperemos que no, Tauro. Si no te resuena, soltalo. Me encantaría que no sea así. Pero bueno, las cosas malas también hay que decirte. Yo vi otros tarotistas que por ahí salen cartas así. Te dicen, no, el amor, todo re bien, todo re bien. Bueno, no. No engañemos a la gente, ¿no? Ojo con la angustia. Te veo igual planeando un nuevo proyecto, un nuevo bebé. Un nuevo bebé que puede ser un nuevo emprendimiento. Fíjate cómo el milagro resurge, ¿no? Cómo llega esta paloma de la paz. Tauro, busca la paz. Basta de sufrir. Si una persona te hace angustiar, tenés que salir de ahí. Sea como sea, basta de toxicidad. Vos estás pensando, yo creo que te diste cuenta por este diablo que está acá, de que realmente estabas reatado o atada a algo que vos decís, mi amor, ¿qué pasó? Bueno, salud. Otra vez esta energía de angustia. Pero mira cómo está este caballo de copas. Tauro necesita valoración personal. Tauro, si vos estás en un lugar donde vos das todo, la otra persona tiene que dar algo. Una relación tiene que ser equilibrada. No podemos, viste, dar siempre y nunca recibir nada. Si vos tenés plata y la otra persona no, bueno, puede gestionar, digamos, ¿entendés? O sea, yo me acuerdo que una persona me decía una vez, ¿no? Una persona que yo conozco muy cercana me decía, yo, una persona que está muy posicionada económicamente, me decía, yo puedo estar con una persona que no está en mi nivel económico, pero si la otra persona tiene y no da nada, y yo me doy cuenta que no da, eso es ratonear, ¿no? Pero, por ejemplo, si la otra persona realmente no tiene nada, ¿cuánto sale un kilo de alitas de pollo, por ejemplo? Dale, ¿no tenés 50 pesos? O no tenés, qué sé yo, manos para hacer una artesanía, aunque sea un dibujo. ¿Cuánto invertís económicamente en regalarle un dibujo a alguien, por ejemplo? Tu tiempo. Entonces, Tauro, esto, ¿no? Que lo que venimos hablando de con quién compartís tus recursos o cómo los demás comparten recursos con vos, ¿no? Atento con eso, porque yo creo que la angustia viene por ese lado. De que por ahí sale la luz de que estabas compartiendo todo con alguien que ni siquiera te hace un regalito que no tenga nada que ver con lo económico, con lo material. Digamos, ¿cuánto? Mirá lo que tengo arriba de la mesa. Una rosa. ¿Cuánto sale una rosa? Puedes regalar una rosa de tu jardín. Te pueden regalar una rosa de tu jardín. No todo es económico, ¿me entendés? Entonces, atento, Tauro, porque creo que la espiral, este mes, la espiral de luz viene por lo espiritual. Mira este 4 de oros, la luna. Esto es salud, ¿eh? Esto es salud. Aferrado a la melancolía. Aferrada a la melancolía. A ver, Tauro, vos también, ojo con lo que das vos, ¿no? También, porque a veces puede pasar que vos decís, ay, quiero recibir. ¿Y vos qué das? ¿Vos das tu tiempo? ¿Vos viajás? ¿Vos te movés? ¿O siempre estás esperando que te vengan a visitar? Conozco muchos taurinos que no salen ni locos de la casa, ¿eh? Ni locas de la casa.
que tienen gente lejos que por ahí dice, ay, nunca venís, nunca venís, y vos venís. Ese planteo de cosas constantemente, constantemente. Como te decía, Tauro, atento con aferrarse a la melancolía, a esto que pasa de noche, a estos mensajes que llevan a la intuición. También aferrarte a la intuición, ¿no? Acá en la nivel salud puede aparecer una mujer muy receptiva que te puede ayudar, o inclusive alguien sensible realmente, alguien que le interese más la buena vibra, la buena energía, más la espiritualidad, ¿sí? Igual el Tauro, yo te veo que estás medio cansado, cansada, veo que necesitas amor. Tauro es muy... A Tauro le rige Venus, que Venus es el signo del amor. Entonces vamos a estar ahí dando un montón de vueltas. Se activa la casa 6, la casa 7, la casa 8. O sea, mucho planteo sobre con qué tipo de personas trabajo, qué hago todo, a quién le doy la energía de mi vida todos los días, con quién estoy compartiendo, quién es socio. Yo vengo recomendando mucho googlear lo que es responsabilidad afectiva también, ¿no? Charlar sobre lo que uno desea. La charla siempre es la base para una relación sana. Así que alejándose de todo lo que hace mal, pero sobre todo creo que Tauro lo que tenía... Tauro es muy terco. Tauro, las taurinas también son muy tercas. Por ahí uno se aferra a un pensamiento, a un sentimiento, porque la luna es sentimientos, la luna es intuición. Bueno, soñé esto y me despierto perturbado y ya pienso que esto es real. Bueno, atento con todos esos mensajes. Y, a ver, Tauro, puede haber una persona que vibre con mucho signo de agua, inclusive un enamorado a nivel salud. Ojo, tenés un problema de salud, mirá si encontrás el amor buscando la solución a tu salud. Por ejemplo. Fíjate... Veo esta energía nocturna también. Conozco muchos taurinos que les gusta mucho salir de noche. También, no, o ascendente Tauro sobre todo. Esta luna, ¿no? Esta luna ahí... Energía nocturna. Ojo que en la noche pueden aparecer, mirá. Perros, lobos, escorpiones. Uno en la noche puede encontrar la pasión, puede encontrar buenos amigos, pero también puede encontrar a los traidores. ¿Sí? Atento a la recepción. Y Tauro, si tenés problemas de salud, no te aferres a la melancolía. Yo creo que este es un excelente mes para arrancar con terapia. Como te decía, si crees en psicoanálisis, recomiendo terapia cognitiva conductual, que es mirando al futuro, no al pasado. Es alejarse, te ayuda a asimilar, pero más el presente, mirando al futuro. No es tanto, viste, hay gente que dice, ay, no voy a terapia porque pienso en el pasado y el pasado fue horrible. Y bueno, soltar el pasado, a veces hay que hacer terapia para soltar este pasado turbio, tumultuoso. La luna es turbiedad también, ¿no? Bueno, mujeres, si sos hombre, por ejemplo, atento con las mujeres que no han sido, o si vos no fuiste muy bueno, si vos no fuiste muy buena. No es un momento de, viste, de arrancar. Es arrancar cosas que te ayuden a sanar el pasado. Vas a estar un buen tiempo con esto. Pero ya lo estamos pasando, ¿sí? Ya lo estamos pasando. Como te decía, si estás buscando amor, puedes encontrarlo dentro de lo que es el vínculo de salud, ¿eh? Las actividades diarias, cómo salir. Fíjate, este caballo de espadas, hay gente que vibra con energía de Piscis, de Escorpio. Piscis, Escorpio, ¿sí? Gente que vibra con este tipo de energías. Muy, muy, muy sentimental, romántico. Ojo con aferrarte a gente que era así también, porque me parece que también el dolor puede venir desde ahí. Y en lo que es familia... Vos, Tauro, necesitas sentirte cómodo, cómoda en tu casa. Sí o sí necesitas una valoración. Vos querés. Para mí, Tauro, esto que te decía, ¿no? De con quién estás, con quién no estás. La familia feliz. Tauro realmente vibra mucho con esta energía de familia feliz, ¿no? Estar mucho en su casa. Viste que dije recién, hay mucha gente de Tauro que no sale de su casa ni loco. Entonces necesitan que su casa sea un paraíso. Rápidamente se va a dar vuelta esa energía. Atentas con las mujeres que están ahí cerquita,
que vibran con la energía de Leo, Sagitario. Sí, todo lo que es energía de fuego, Leo, Sagitario, bueno, y demás de signos o ascendentes, por ejemplo. Pero bueno, no importa el signo tanto, sino la actitud. Acá puede ser que haya una mujer que se remangue y diga, bueno, ponemos la casa en orden. Acá manda la mujer, si estás en pareja, sobre todo si estás viviendo con una persona, manda la mujer, señora. Una mujer que se empodera, que se remanga, que no necesita ayuda del otro, al contrario, es líder. ¿Sí? Es líder. Esta mujer que está en casa, o si sos vos mujer, Tauro, por ejemplo, es arremangarte y decir, bueno, quiero que mi casa tal cosa. Quiero que, viste, cuidar la salud. ¿Cómo vivo yo día a día? No puede ser que todos los días duerma mal. Tengo que hacer algo. Bueno, esta mujer, si sos mujer de Tauro, te vas a arremangar, vas a ir a buscarlo. Sobre todo, espero que veas este mensaje, realmente te ayude. Y bueno, si sos hombre, esta mujer va a tener que hacer algo. Es una mujer que arranca, toma las riendas, que va, que viene, que se arremanga. Ojo con las mujeres de Leo, Sagitario, Aries. Jefa. Empoderamiento femenino en el hogar a flor de piel. Todo esto va a mejorar a fines de octubre, como te decía. Mira el presente. Acá sí yo veo que se está sufriendo por amor, se ha sufrido por amor. Uno, los taurinos, taurinas, no todos, por supuesto, pero muchos sí se aferran a lo que, a la comodidad, ¿no? A estar, prefieren estar en el mismo lugar antes que ir y cambiar. Y Urano en tu casa 1, si sos ascendente Tauro, te está obligando a cambiar. Te está obligando a cambiar tu modo de ser. Entonces, en las amistades, mira, esto no te lo dije. Es un muy buen mes para rever todo lo que es tema amistad. Mira, mira cómo se transforma. Mira estas tres personas brindando. Mira este carro. Es un mes para agarrar el auto y salir. Es un mes para agarrar la moto y salir. Es un mes para agarrar la bicicleta y salir. Es un mes para salir caminando. Es un mes para encontrarse con amigos, con amigas, en bares, brindar. Hay mucha energía nocturna, ¿eh? Hay mucha energía de salida. Ahora el país empieza a abrir de a poco. Empezamos a salir un poco más. Mucha energía. Tauro, pase lo que pase, se te recomienda disfrutar con amigos, con amigas, con esa gente que siempre está, que vos sabés que te juntás y te vas a recagar de la risa. Es un muy buen mes. Y ojo, Tauro, si estás solo o sola, porque vas a encontrar a alguien para fines de octubre, ¿eh? Un nuevo amorcito ahí, basándose más en la espiritualidad. Basta de estar con la gente por conveniencia, basta que la gente esté con vos por conveniencia. Es un mes para disfrutar de un modo genuino. Mirá el carro. El carro no solo es un auto, un vehículo, una cosa de salir y viajar, sino que también es una energía de éxito. Así que, Tauro, en el ambiente, en el lugar que le estés pasando medio malito, los amigos te pueden ayudar muchísimo. Esto ya salió en el mes anterior. Mira tu lectura de septiembre porque te puede guiar un poco más también. Es un mes donde septiembre también pasó lo mismo. Bueno, nuevos amigos, nuevas amigas. Viene por ahí, ¿eh? Pase lo que pase, hay que salir del estancamiento. El estancamiento hace mal. Tauro, Urano en tu casa 1 te está obligando a cambiar, a moverte, a hacerte el loco, a hacerte la loca. Basta de presiones, basta de estar encerrado en casa. Ya está, te diste las dos vacunas, salí. ¿Qué excusa vas a poner ahora, Tauro, para salir de tu casa? ¿Sí? Tengo mucha gente de taurina cerca, así que por eso estoy diciendo lo que estoy diciendo. Espero que... Y como futuro, como energía del futuro, no olvidemos que hay un inicio, ¿sí? No olvidemos que acá nos queremos encontrar con gente que nadie quiere pisotear a nadie. Así que mira, Tauro, si sos hombre, una mujer de fuego. Porque mira, si sos hombre, le propones algo a una mujer de fuego, Leo, Aries, Sagitario. Y si sos mujer, un hombre te propone algo. Un hombre de agua. Un hombre del Cáncer, de Escorpio, de Piscis, por ejemplo. Mirá esta energía de irse. Me voy para hacer una tregua. ¿Sí? Irse para quedarse tranquilo.
irse a meditar. Otra vez la noche, otra vez la luna, la intuición. Tauro, seguí tu intuición. Conozco muchos taurinos que son muy espirituales también, ¿eh? Así que a seguir tu intuición, hacer las paces primero con vos mismo, con vos misma. Tal vez reconciliarte con gente que hace mucho que no ves, porque Tauro no sale de la casa. Y sí, bueno, estoy enojada con una amiga de Tauro. Ojalá lo vea, no. Bueno, Tauro no sale de la casa. Entonces, Tauro, no hospede siempre que te vengan a visitar, ¿viste? Porque las relaciones se terminan, se cortan. Hacé las paces. Anda a visitar a esa gente que hace mucho que no ves. ¿Qué excusa vas a poner ahora? Si te vas a divertir, Tauro, Tauro le gusta mucho también esa seguridad, ¿no? Esto que te decía de Mercurio retrógrado, que va a estar en la casa 6, las rutinas diarias, vas a retomar. ¿Qué haces todos los días? Tauro es de esta energía que se mueve pasito a pasito, ¿no? ¿Qué hago todos los días? ¿Hoy salí? ¿Hoy mandé ese mensaje? ¿Hoy recibí ese mensaje? ¿Qué hacemos con las rutinas diarias? ¿Hoy entrené? ¿Hoy comí sano? Todas esas cuestiones a rever. Y de nuevo, como te decía, ir a por los encuentros, ir a por las reuniones, ir a buscar el amor. Tauro, si sos hombre, arremangándose, buscando, proponiendo. Hay una mujer de fuego que aparece rotundamente. Yo veo un nuevo inicio en el amor, pero hay que superar el presente. Terapia. ¿No te gustan los psicólogos? Reiki. ¿No te gustan los psicólogos ni la espiritualidad? Arte. ¿No te gusta nada de eso? Jardinería, por ejemplo, ¿no? Un nuevo amor. No lo vas a encontrar quedándote en tu casa, Tauro, ¿eh? Aparte, Tauro tampoco se caracteriza por ser muy sociable en las redes. Así que es a salir, Tauro. Bueno, y me olvidé, no me olvidé, pero lo que me falta es darte este consejo final con la lectura de Lenormand. Tauro, puede que encuentres la persona que necesitas cerca tuyo. No te veo en el mejor de los momentos. Si estás en pareja, si estás en pareja, es un momento para charlar, es un momento para negociar, es un momento para los proyectos familiares. Estás pensando mucho, mucho pensar, no hay que pensar. Me parece que es un mes para distraerse, Tauro. Y a ver qué consejo tiene Lenormand. La estrella, mira, esperanzas, creatividad, otra vez el caballero. Me encanta porque coincide todo perfectamente. Y otra vez la energía de agua. Ay, la energía de la tierra. Tauro, si tenés problemas económicos, laborales, no los vas a encontrar quedándote en tu casa. Ya fue eso, ¿eh? Ya fue el encierro, Tauro. Esperanzas. El caballero es un mensajero y aparte fíjate que tiene el uno ahí, ¿no? Momento de avanzar, momento de arrancar, moto, auto, correr, salir, todo lo que es movimiento, movimiento, movimiento. Ojo, por ahí llega, como te digo acá, una persona con un mensaje, una persona que te escribe, una persona que te habla, una persona que aparece, que abre una puerta nueva, excelente. Todo ese estancamiento ya lo estamos superando. Así que, Tauro, móvete, salí, no te quedes más encerrado, mira el cielo, las estrellas, hace arte, hace todo lo que te haga bien. Terapia, sobre todo, busca ayuda que la hay, ¿eh? Busca ayuda. Muy buen mes entonces para juntarse con amigos, con amigas, reuniones sociales, fijarse cómo uno puede hacer. Si no es por ahí, si no tenés trabajo, búscalo en la calle, búscalo, habla con gente, salí, volvé, que hay gente que te está esperando también. Hay mucha energía de volver a charlar. Es un mes para charlar sobre laburo, ¿sí? Y la llave es salí. Abrí la puerta de tu casa, Tauro. No te lo digo más. No me hagas enojar. Tauro, bueno, espero que te haya gustado. Suscríbete a mi canal. Si te gustó, puedes mandarme una colaboración a través de la aplicación que es Cafecito, que está el link acá abajo. Compartí, que también me ayuda mucho. Así podemos ir mejorando día tras día. Los videos, espero que te haya gustado. Y bueno, te mando un abrazo, Tauro. No quería retarte, pero bueno, a veces es necesario que alguien diga la verdad. Te mando un cariño.